safeguards. El salvaguarda número uno es oír. Listen. La gente no quiere oír. People don't want to listen. La gente quiere hablar más que oír. People want to talk more than to listen. La gente quiere prestar más el oído, la boca para estar hablando y hablando y no prestan el oído. Pero yo creo que ha llegado el tiempo ya de hablar menos y oír más. And listen more. Hablar menos, speak less, oír más. Listen more. Entonces Dios quiere que hablemos menos. God wants us to speak less y oigamos más. And listen more. Mientras usted esté contando su problema, while you're there counting your problems, el diablo se está acordando. The devil is laughing. Mira cómo lo tengo. Canta. Toma parte al frente. Take y mira todo el tiempo dando la gloria a mí, en vez de hacer a Dios que alaba, que glorifica y que le sirve. Hermano, porque si todo el tiempo usted está contando el problema, el mismo problema, el mismo problema, pues hay que decir que Dios no es capaz de resolver el problema de su vida. If you're thinking about the same problem every time, you're declaring that it's not possible for God to fix your problems. Y hay gente que si pasa, si vienen una semana, 7 días, 7 diferentes predicadores, los 7 días bajan a la altar a que le ponga la mano. There are people who come 7 days a week, that they come to the altar to be prayed for. Como si el coro primero no tenía fe para que Dios se glorificara. Hacen un hábito de eso. Yo lo estoy corriendo desde cabeza al altar. Hermano, venga para la oración cuando verdaderamente estaba predicando y oraba con la fe y pasaba más que dos y llegaba un evangelista o algo y toda la congregación me dijo, hermano, papito, todo el mundo está perdido y yo aquí no estoy diciendo nada. Y él se sienta. Lo mandé que se sentara. Gloria a Dios. Porque yo creo que cuando Dios va a hacer un milagro puede usar hasta cualquier niño de la congregación y no hay que venir de afuera para poner mano, ni empujar ni tirar a nadie al piso. Si usted le presta oído a cuando Dios habla y administra, usted recibirá la administración de Dios sin que nadie le ponga la mano sobre la cabeza. Que no todo el mundo está llamado a poner las manos. Everyone's not called to put hands on people. ¿A la gente le gusta eso? But people love that. No están aquí. They're not here. Vamos a seguir. Let's continue. Oír. Listen. Primero salvaguarda número uno. Oír. Cuando Dios te diga, mira, hoy es el día. Créelo. Créele a Dios. Believe him. Olvídate que Dios se lo glorifica. Don't worry, God will be your... Prestar atención. Pay attention. Prestar atención. Pay attention. A cuando Dios está hablando. So when God is speaking. Prestar atención. Pay attention. Recibir la exhortación. Receive the exhortation. Oír. Prestar atención. Listen, pay attention. Y recibir la exhortación. And receive when God is exhorting. Porque cuando Dios nos exhorta, because when God is exhorting us, no es para mal, sino para bien. It's not for bad, it's for good. Número cuatro. Number four. Trabajar. Work. En el reino. In the kingdom. Dar por gracia lo que por gracia recibimos. Compártelo. Comparte esa fuerza que Dios te ha dado. Te ponen a hacer algo, no digas que no puedes. Sí, tú puedes. Alaba. Porque el que tiene la fuerza de arriba de lo alto siempre puede hacer aquello otro. Siempre y cuando.
considerar el pan de la fe, que es pan de la fe. Considerar aquel que cometió un error, no, no lo planteamos, sino vamos a prestar el trabajo, nuestra ayuda. Prestarle atención a esa persona que necesita de nuestra atención porque cometió un error. Me gusta aquella frase de Jesús. Cuando trajeron a aquella mujer en el acto, la cogieron en el acto del adulterio. Y la trajeron con Jesús. Bueno, vamos a ver qué van a hacer. Pero Jesús como conocía los corazones de cada uno de ellos. Yo no le voy a responder ninguna palabra a él. He said, I'm not going to respond no words to them. Solamente I'll just, se dobló. He just bent down. Y empezó a escribir en tierra. He started to write on the ground. Y cada vez que hacía una oración. And every time he wrote something. Estoy seguro que la oración decía. Eso estoy diciendo yo. That's just me saying. Pero las posibilidades. It's a possibility. Mira, tú te dices que la debo de perder. Tú eres el adúltero más grande. You who said that. Mira, ahí sigue la línea. Tú eres el segundo fornicario más grande que pueda haber del grupo. Y cuando escribió la tercera, tú eres el mentiroso número uno con licencia. Te graduaste de mentiroso. En la línea número cuatro, tú eres el murmurador más grande que pueda haber en el mundo, que nunca está conforme. Y cuando cada cual empezó a leer y recibió su porción, cuando Jesús se enderece. And everyone received their portion, and when Jesus dice la Biblia que cada cual, Samuel, había echado patita a correr. Y cuando él dice a la que cayeron, mira, ¿y dónde están los que te acusaban? No hay ninguna aquí. Pues ¿sabes qué? You know what? Yo tampoco te condeno. I will not condemn you. Pero no vuelvas, arrepiéntete, no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo. Salvaguarda número 6, hacer. Number 6 is to do. Hacer la voluntad de Dios. Do the will of God. Hacer senda derecha para vuestros pies. Para que los cojos no se salgan del camino. And be helpful to those so that people will not be deviated. Número 7. Number 7. Mirar. Look. Los tiempos son malos. The times are bad. Mira a tu alrededor. Look around you. Para que veas lo que está pasando. So you can see what's happening. Cristo viene pronto. Escucha cuando te hable por la palabra. Escúchate cuando te hable por el mensaje. Escucha cuando te hable el maestro de escuela bíblica. Escucha cuando venga el predicador de afuera que te diga lo mismo que ya te dijeron una vez más. Aquí han pasado varios predicadores que yo lo escucho y me digo, wow. Many preachers have come here and they come and speak and I'm like, wow. Si él supiera que días atrás. If he only knew that days before. Casi lo que ha estado hablando ese predicador se había hablado aquí. When he's speaking, I had already spoken to him. Y entonces dije, ¿por qué es eso, pastor? And you say, why so, pastor? Porque la palabra es una. Because the word is one. Y aunque son diferentes bocas. And even though it's different mouths. Pero lo que Dios nos quiere decir a nosotros es una sola misma cosa. But what God tells us is just one thing. Usó el pastor. Usó el que viene, pero todos van en la misma temática. Todos van por la misma línea. Porque eso es lo que se llama la qué. And that's called what? La ley de la repetición. Dios tiene que estar repitiendo lo mismo todos los días, porque todos los días nosotros somos qué. Olvidadizos. God has to repeat himself daily because we are forgetful. Hoy nos habla, mañana se nos olvidó. Pues entonces el que viene mañana a usar la palabra, vuelve a Dios y le dice lo mismo que te dijo el día antes. Porque se te olvidó. So if we forget what
A Israel Dios le hablaba hoy y ya mañana se lo olvidaba. So if your Bible speaks today, tomorrow they will forget. Entonces Dios tiene que estar a diario. So daily God has to be haciéndonos ver a nosotros. Making us see lo que él what he quiere de nosotros. Wants from us. Dios quiere que nosotros le sirvamos a él. God wants us to serve him por completo. Completely. Mire hermano, ahora mismo. Look, ahora mismo. Right now. Usted está mirando el sistema de ley. You see the system of the laws. Mire cómo está el mundo entero prácticamente. Look at the entire world. El mundo entero, revoluciones por donde quiera. There's revolution everywhere. Demostraciones por donde quiera. Alaba. ¿Sabe por qué? Know why? Porque ya las leyes terrenales. Because the laws of the earth. Ya no sirve. They're no good. Pero hay una ley que nunca de los nunca ha perdido su poder y autoridad. Esa es la ley divina de Dios. Por eso cuando los hombres acá hablan, los demás hombres no le escuchan. Pero cuando Dios habla, en estos días los que están aquí de México saben que el presidente vino y habló. Y al otro día los diputados, varios diputados, tirando por el piso las palabras del presidente Verano ya de México. El gobernador de Puerto Rico. Los otros días estaban tirando un mensaje y al otro día. Aún hasta los mismos del partido de él. Tirándole al suelo lo que el mensaje de él. Porque se ha perdido ya, amén, el carácter. No hay carácter, no hay moral. Y cuando no hay carácter, no hay moral. Nadie presta atención. Por eso nosotros tenemos que prestar oído a la palabra de Dios. Porque Dios, aunque ha pasado mucho tiempo ya, de que se dio este libro, todavía este libro tiene gran peso. Todavía esta palabra tiene validez. Todavía esta palabra se cumple. ¿Cuánto lo creen que esta palabra se cumple? La palabra de los hombres no se cumple, pero la palabra de Dios se cumple. Por eso el mismo dijo: el cielo y la tierra pasará, más mi palabra, no la de los hombres, mi palabra. ¿Y por qué dice mi palabra? Porque mi palabra es eterna. Por eso no pasará, porque es eterna. Levanta la mano y adora. La palabra de los hombres no es eterna, pero la palabra de Dios viviente es para siempre. Alábalo si puede. Alábalo si puede. Alábalo si puede. Por eso. Venga lo que venga. Come as you come. Nosotros tenemos un compromiso con Dios. We have a commitment with God. Los amigos que están aquí en la visita. Our brothers and our friends, our visitors who are here. Dios los ama a cada uno de ustedes. God loves each and every one of you. Y por eso los trae acá. And that's why he brings you here. Para que oigan la palabra. So you can listen to the word. Para que no caigan en el error que muchos han caído. So that you will not fall into the error that many have fallen. Y darle la espalda a Dios. Lo que hay en este mundo no sirve. Es pasajero. It's temporary. Pronto se acaba. It's over soon. Pero lo que hay en el cielo es eterno. But what's